¿Qué tal? ¿Cómo están, aficionados al Ganagol? Bienvenidos a su canal del Don, que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 1016 de Ganagol. Y también les presentaré los resultados oficiales del programa 1015 para ver cómo nos fue, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con los partidos de la Liga Profesional en Argentina, jornada 23, donde se va a enfrentar Unión Santa Fe contra Boca Juniors. Unión Santa Fe en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2. Y Boca Juniors ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Unión Santa Fe como local ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Boca Juniors como visita ha perdido 4 y ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Unión Santa Fe ha ganado en 2 ocasiones, han empatado en 1 y 2 veces ha ganado Boca Juniors. Hasta el momento Boca Juniors está en la posición 15 con 28 puntos, Unión en la posición 24 con 23 puntos. Y las votaciones del encuentro, Boca Juniors lleva la delantera con un 69% y los momios son local 3.20, empate 2.80 y visita 2.38. En este encuentro mi pronóstico es un visita o local. Seguimos ahora en la Copa de Brasil, cuartos de final, donde se va a enfrentar América Mineiro contra Corinthians, partido 1. América Mineiro en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2. Y Corinthians ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. América Mineiro como local ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2. Y Corinthians como visita ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, 2 veces ha ganado América, 2 veces han empatado y una vez ganó Corinthians. Y este es el esquema de la eliminatoria, los equipos que dejaron en el camino para enfrentarse en los cuartos de final. Y en sus ligas, en la Serie A, América Mineiro se encuentra en la posición 19 con 2 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Y Corinthians en la posición 16 con 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Y las votaciones del encuentro, Corinthians lleva la delantera con un 50%, los momios son local 2.25, empate 3.30 y visita 3.25. En este encuentro mi pronóstico es un empate o local. Seguimos con el encuentro de Huracán contra Atlético Tucumán de la Liga Profesional en Argentina, jornada 23. Huracán en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y empatado 1 y Tucumán ha ganado 3 y perdido 2. Huracán como local ha empatado 4 y perdido 1 y Tucumán como visita ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 3 ocasiones, una vez ganó Tucumán y una vez Huracán. Hasta el momento Atlético Tucumán está en la posición 23 con 24 puntos y Huracán en la posición 27 con 19 puntos. Las votaciones del encuentro, Huracán lleva la delantera con un 46% y los momios son local 2.15, empate 2.90, visita 3.50. En este encuentro a mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Sarmiento contra Talleres. Sarmiento en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, empatado 3 y perdido 1. Talleres ha empatado 1, perdido 1 y ganado 3. Sarmiento como local ha ganado 2 y empatado 3. Talleres como visita ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Talleres ha ganado en 4 ocasiones y un empate. Hasta el momento Talleres está en la posición 2 con 41 puntos y Sarmiento en la posición 12 con 29 puntos. Las votaciones del encuentro, Talleres lleva la delantera con un 64% y los momios son local 3.80, empate 3 y visita 2. En este encuentro a mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro del Belgrano contra Barracas Central. Belgrano en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ganado 2. Barracas Central ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Belgrano como local ha ganado 4 y empatado 1. Barracas Central como visita ha empatado 4 y perdido 1. Sus últimos enfrentamientos, 2 veces ha ganado Belgrano y una vez Barracas Central. Hasta el momento Belgrano está en la posición 8 con 34 puntos y Barracas Central en la posición 16 con 27 puntos. Las votaciones del encuentro, Belgrano lleva la delantera con un 61% y los momios son local 2-10, empate 3-10 y visita 3-40. En este encuentro a mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Ñublense contra U Española de la Primera División en Chile, jornada 16. Ñublense en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y empatado 3 y Española ha ganado 2, empatado 3. Ñublense como local ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Y la U Española ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Ñublense ha ganado en 2 ocasiones y 3 veces Española.
Hasta el momento Unión Española está en la posición 8 con 21 puntos y Atlético Nublense en la posición 12 con 18 puntos. Y las votaciones del encuentro, Unión Española lleva la delantera con un 53% y los momios son local 2-10, empate 3-40 y visita 3-25. En este encuentro a mi pronóstico es un visita o empate. Seguimos con el encuentro del New York City contra el Charlotte de la MLS en Estados Unidos. New York City en sus últimos 5 partidos ha ganado 1 y empatado 4 y Charlotte ha empatado 3 y perdido 2. New York City como local ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 y Charlotte como visita ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1. Sus últimos enfrentamientos, las 3 veces ha ganado Charlotte. Hasta el momento Charlotte está en la posición 10 con 24 puntos y New York City en la posición 11 con 24 puntos. Las votaciones del encuentro, New York City lleva la delantera con un 57% y los movimientos son local un 83%, empate 360 y visita 433. En este encuentro a mi pronóstico es un empate. Seguimos en la Liga de Noruega, jornada 13, donde se va a enfrentar HamKam contra Ålesund. HamKam en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ganado 2 y Ålesund ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. HamKam como local ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1 y Ålesund como visita ha ganado 2 y perdido 3. Sus últimos 5 enfrentamientos, Ålesund ha ganado en 2 ocasiones y 3 veces han empatado. Hasta el momento Ålesund está en la posición 15 con 7 puntos y HamKam en la posición 16 con 7 puntos. Las votaciones del encuentro, HamKam lleva la delantera con un 43% y los momios son local 2-0-5, empate 3-30 y visita 3-60. En este encuentro a mi pronóstico es un local. Seguimos con la Liga de Irlanda, jornada 23, donde se va a enfrentar Bohemians contra Dundalk. Bohemians en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1. Dundalk ha ganado 4 y empatado 1. Bohemians como local ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Dundalk ha ganado 2 y perdido 3. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión, una vez ganó Bohemians y 3 veces Dundalk. Hasta el momento Dundalk está en la posición 4 con 39 puntos y Bohemians en la posición 5 con 35 puntos. Las votaciones del encuentro, hasta el momento predomina el empate con un 39% y los movimientos son local 2-20, empate 3-30 y visita 2-90. En este encuentro mi pronóstico es un visita o local. Seguimos con un partido amistoso de clubes donde se va a enfrentar Plzeň de República Checa contra Hamburgo de Alemania. Van a jugar en un estadio neutral. Plzeň en sus últimos 5 partidos ha ganado las 5 ocasiones y Hamburgo ha ganado 3 y perdido 2. Plzeň como local ha ganado 3 y perdido 2 y Hamburgo como visita ha ganado 3 y perdido 2. Es toda la información que les pude conseguir sobre este encuentro. Mi pronóstico es un empate. Seguimos con otro amistoso donde se va a enfrentar Kiel de Alemania contra Hannover también de Alemania. Kiel en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y perdido 3 y Hannover ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Kiel como local ha ganado 3 y ganado 2 y Hannover como visita ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Kiel ha ganado en una ocasión 3 veces Hannover y un empate. Y las votaciones del encuentro, Hannover lleva la delantera con un 72% y los momios son local 2-20, empate 3-30 y visita 2-90. En este encuentro a mí pronóstico es un empate o local. Seguimos con otro amistoso donde se enfrenta al Dinamo Zagreb de Croacia contra Sparta de Checoslovaquia, donde van a jugar en un estadio neutral. Dinamo en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y empatado 1 y Sparta Praga ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2. Como local Dinamo ha ganado 1 y ganado 4 y Sparta Praga como visita ha empatado 2 y ganado 3. Toda la información que les puede conseguir sobre este encuentro. Mi pronóstico es un local. Sus últimos enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones. Seguimos con otro amistoso de clubes. Nos va a enfrentar Servette de Suiza contra Círculo Brujas de Bélgica. Servette en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y empatado 1. Círculo Brujas ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Servette como local ha ganado 3 y empatado 2. Círculo Brujas como visita ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Y las votaciones del encuentro, Servette lleva la delantera con un 67%, los momios son local 1-91, empate 3-10 y visita 4. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos ahora con la sub-19,
El Mundial Europeo, donde se va a enfrentar Portugal contra Italia sub-19. Portugal en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Italia ha ganado 3 y perdido 2. Portugal como local ha ganado 4 y empatado 1. Italia como visita ha empatado 1, ganado 2 y perdido 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Portugal ha ganado en 3 ocasiones, una vez Italia y un empate. Y en su grupo, Italia está en la posición 1 con 3 puntos y Portugal en la posición 2 con 3 puntos. Las votaciones del encuentro, Portugal lleva la delantera con un 49% y los mismos son local 3,80, empate 3 y visita 2. En este encuentro, mi pronóstico es un local o empate. Y a continuación les muestro mi jugada. Si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla, lo rojo y la segunda opción. Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono, ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar, para que tomen sus propias conclusiones, que este sea la base para el llenado de sus quinielas, ¿ok? Y a continuación los resultados, para que lo vayan comparando con los suyos, esperando que les haya ido bien. Y en rango de goles fueron 36, en lo personal nada más logré 8, ni modo, suerte para la próxima, espero que a ustedes les haya ido mejor que a mí. Y de ganadores, ahora hubo 2 con 13, 1 con 12 más golazo, ahora sí le fue bien a ese ganador, y 38 con 12, 244 con 11 y 1109 con 10. A todos ellos felicidades, que lograron su objetivo, fue recompensado, ¿ok? Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final. Y esperando que esta información les sea de mucha utilidad, ¿ok? Muy bien, que nos vaya bien a todos este próximo mitad de semana. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, suerte.